No, un NCA no, porque si no hubieran bichas preñadas por todos lados. Y ahora está cortada de no sé qué. No, sí, siempre dicen que se regeneran las células y no sé qué. Cuando las esterilizan, dicen que a veces se regeneran y se vuelven. No, mire, yo, o sea, yo agradezco a de que no salí embarazada. Antes. Y también gracias a usted, porque usted me alumbraba también la cabeza y tal vez yo estuviera aquí en el canal. El otro día estábamos hablando con la Chiclimba, hasta porque nunca habíamos hablado de eso, y el otro día estábamos hablando medio del tema, no a profundidad, pero sí. Entonces, pues iba, como yo sé que no era algo que deseado en el momento, o algo planeado, entonces le digo, fíjate, Chiclín, que si vos hubieras estado en el... porque ella me dijo, va, yo creo que si hubiera seguido aquí no hubiera pasado. Entonces le dije, fíjate que tenés razón, porque como aquí se mantienen ocupados, va, y allá afuera ya tenía todo el tiempo de ir, salir, y como se quiera llamar. Pero sí, va, salir más, tener tiempo para pareja y todo. En cambio, aquí se mantienen bastante ocupados, entonces eso como que limita para pensar en eso. Aparte de eso, que aquí tenés que el trabajo, tenés que la presentación y todo. No pensás vos como voy a quedar embarazado estando aquí, porque no. Ajá. Yo sentí que no iba a picar mucho y le eché 5 más. Ahora lleva 20. Ah, ok. Está bueno. El que quiera probar algo bueno, que sufra. Ay, yo no sé. Está bueno. A la diabla. Por mientras más picante, mejor. Pues sí, entonces, le digo yo de que tal vez acá todavía se hubiera cuidado un poquito más, pues, porque tal vez no, pero nunca se sabe, la verdad. Pero... Es que atrás. Atrás, está allá afuera, viejo, como que son sopes o buitres. Sí, los hombres, va. Ven a una, ay, Dios, le cae con... Es mala, Chiclín, que la miraban solterita, solita, antroca. Pues sí, pero te miraban. Entonces yo igual, va. Yo aconsejaría a cualquier padre, madre o bicho o bicha que esté pensando en tener hijos que... De ahí de los 24, 25, para ahí, 23 todavía es aceptable. No, pero siento que si se pueden esperar y disfrutar. Y eso es lo otro, que imagínate la Chiclimba. Se salió del canal prácticamente a los 18 años y 3 meses por ahí. Y no había disfrutado nada, ¿va? Lo que yo le decía también, que la salida de Chiclín era como, Chiclín, ahora que ya está, ibas a liberar ya para andar disfrutando, salir a los viajes, fíjate, fue el primer viaje ya como mayor de edad a España, y tal vez si hubiera quedado, hubiera seguido saliendo a los otros países que hemos ido. Entonces, en el momento que ella pudo haberse liberado, desatado en el canal, toma la decisión de salirse. No quedaste en mal, no hubo un motivo, seguía viniendo y todo y normal. Y al final, ahí, a Chiclín, ¿por qué ahora? Dije yo, cabalito cuando cumplió 18 años y que era tiempo. Pero estaba medio enamorada también por ahí, va Chiclín. Medio andaba ahí, creo yo. Y tenías miedo que aquí en el cocinando quizás saliera todo eso. Entonces, como que, ay, no, mejor hago mis cosas y que... Algo así fue. Entonces, pero dije yo, no, hombre, ahora que... la primera vez. Ajá. Entonces, imagínate, vaya, en el cocinando nada de tus relaciones y todo, pero ahora, embarazada. Era mejor tenerle miedo a las cocinando y mejor abstenerte de las cosas. Y pues iba y no. Pero igual, no pasa nada, y si no sos la primera ni la última mujer que va a salir embarazada sin planearlo. Es una bendición al final, un hijo es un hijo, es una gran responsabilidad. La cabeza de las mujeres tiene que cambiar, tiene que madurar y te va a ayudar para madurar muchísimo. Y obviamente pues no es un pecado, o sea, tal vez el momento de que así haces es pecado, ¿va? Pero no es un pecado en el sentido que un hijo es un hijo. Entonces también te va a detener a hacer cosas quizás podía estar haciendo como mujer solterita así de sin hijos. De andar en baile, fiestas, tomando, disfrutando, tal vez. Yo pensé que podías perderte de esa manera, pero... Y eso, pero la verdad que no me alegra así salir a baile. Ajá, la verdad que sí, la Chiclín se mantuvo...
Se mantuvo. Pero yo dije, no, es que no le voy a dar. Vaya, pero está que, bien, que está bien. Y mire, y eso que acaba de decir usted, yo aquel día que fue a un baile, una mujer embarazada se andaba bailando. Hay que mujeres que les vale también. Sí, hay mujeres que les baile, de esas que son loquitas, pues, y ajá, toman y todo. Entonces, ¿qué va la chiclín así de andar de loca en bailes tomando y todo? Asusto que la calma. Le va a subir la azúcar a Lulo, desgraciado. Pero no, la chiclín se mantuvo tranquilita en la casa, haciendo mandados, cuidando a la tía, va. Las niñas. La tía, porque también se iba al hospital a cuidarla cuando estuvo mal la tía. También a tu tío, va, parece que lo cuidaste. Entonces, es como la Bessie, pues la Bessie también se salió del canal, pero. Porque pasó la madre, pasó lo de. Tu mami. Lo de aquello que pasó. Y ahí pasó lo de cierto. La niña que está enfermando, mi tío, o sea, un montón de cosas que han pasado. ¿Y te ha mantenido ocupada también eso? ¿Va? Es que vos sos como la Uber de la casa. Si me ve, yo no es que yo quiera andar en el carro como todo. Siempre siendo mandado, previamente. Porque no hay otra persona que diga, ahora se le pasa su ciudad. Vaya, por nada, Daisy, por nada. No, gracias. Vaya. No, mi mami dice que siempre va a ser agradecida. Viera cómo me puso de rebelde a Chiclín para acá la licencia. Y... La licencia. Ah, hasta una casaca me daba a mí. Licencia, pero de manejar. Sí, se daba. Es que en ese entonces no quería. No hasta se me murió una vez yo afligido que me había muerto. Y aquí bien bonito, mire. Ajá. No, es que en ese entonces yo no... No se mira la ¿cómo se llama? No se alcanza a ver lo beneficioso que es para uno tal vez. Camila, y mire, ahora, vaya, aprendí un estándar, va. De ahí terminaste de aprender en los camiones de aquí, va. Sí, aquí te, y agarrabas el Kia cuando andaban grabando series. No, que terminaste de aprender en un camión de acá. Sí, pero no es el estándar. Tú lo para que la cortó, pues. Es que me dijo. Hasta después que yo dije, pues ya tengo que entrar mi miedo, ¿va? Porque de ahí no dejaba guías así para salir. ¿No? Es que de primero había agarrado con un capricho de que estándar no, algo así. Y ya después dijiste, ¿por qué no? Empezaste a agarrar los camiones de acá, andabas manejando por todas las callecitas de acá. No, me daba cuenta, porque siempre las mujeres nos ponían, no, las bichas son las que hacen. Claro. Va, crea, Pululo, dice Pululo, yo que no decía nada, se clavaba con Pululo. A ver, pues sí, entonces te mantuviste ocupada, fue lo bueno que, y como dijiste vos, no le voy a dar capricho, como me decías vos, viejo pelón, me decía, va, no le voy a dar el gusto a este viejo pelón, dijo, y dijo, no, mejor me voy a quedar en la casa tranquilita. Y viviste tu vida tranquila ahí en la familia, la tienda también te ayudó a estar ocupada, ¿verdad? Yo tiempos libres así, todavía sin salir, no me quedaba mucho. Así se veía, no me quedaba tanto tiempo. Pero siempre, alguna salidita o algo, por la aprovechaba. Entonces, salir a ver, no es bueno. Ajá, eso. Ahí donde pasan cosas de 9 meses. Ajá. Pasan cositas que se disfrutan, pero las consecuencias puede ser lo malo. Sí, es que, ay, no. Sí, eso es bonito. Pero yo ya me aflige. Tiene uno claro ejemplo, mira que hasta leí. Pues la seria, esta bicha tiene días de andar con mareos y vómitos, ¿qué crees vos que puede ser? Y no tiene nada porque no es virus, no es nada, ya el helicóptero ya le sacó. Sí. Y de repente Sugar también anda con malestar y vómitos. ¿Qué crees vos que puede? Sirena, usted que tiene experiencia. Trae la cintura. Porque ahí le eché de ver a la Daisy. ¿No? Ya le eché. La cintura me dijo. La cintura. Ahí, date, o la medís. Date vuelta. Date vuelta bien, hombre. Definitivamente. Qué barbaridad esta cicota. ¿Y por qué metiste a las 4? No fueron 2, no, que 4 metiste. ¡Ay, no, cama! Y la no se equivoca. Date vuelta bien, no se equivoca, te va a medir otra vez. Miren, suscriptores, fíjense. Sí, es que sí, mira las caderas como están ya de ancha, ve. ¡Ay, no! Sí, es que esto de acá, esto de acá como que... ¡Ajá! ¡Ahí no! ¿Cómo que es cuadrimoto? ¡Gladys, los chuchos! ¡Gladys! ¡Ay, Gladys! ¡Gladys! Como que a un cuadrimoto le hacen, va. Yo como corrieron ahorita para la clínica. ¡Me metió las cuatro!
esto? Sí, no la tengo. La regaste. Ahorita para la clínica, buscamos una prueba. Okay. La que tiene la idea, ¿verdad? ¡Heidi! Yo la voy a ir a buscar. ¡Heidi! Buena que es la. ¡Heidi! Como algo. Mira la pícara, ¿sabes? Como sabe lo que anda. Así está de preocupada. Pero te aseguro que esta bicha le dice que está embarazada y ya pone contenta, así como es. Ahorita sí. Vaya, Gladys, decile vos a la Heidi. Esta bicha anda a buscarme una prueba. Ay, ya tengo la. Ajá, porque esta bicha. Date vuelta. Definitivamente está panzona. Mira, está ancha. Ahí está, ve, esta parte de aquí es la que se pone ancha, ve. Mire, ve, yo le dije a la chiclín que estaba embarazada y ella no me había dicho. Y los síntomas de los dos. Y los síntomas de ella, de Sugar. La prueba, le dije, te compro otra prueba, le dije, para ver, no quiso, me dijo, no estoy embarazada. Mi pregunta es, voy a traerle la prueba. Gladys, yo no, babo. ¿Ah? ¿Va que no? Va. Es que está preocupada también. Date vuelta también. Date vuelta, date vuelta. Yo siento. No, tico, la. No, pero quédate, espero quédate. Ey, mira, a veces, ey, mira, a uno a veces con la regla, mira, no regla. Con la. Eva dice que hay mujeres también que andan con la regla, quedan embarazadas también. A veces sí. Entonces, Camila, vos la regaste. No dice que no ha hecho nada porque se aflige, pues. Porque nosotros sabemos, pero se aflige. Anda a traer la. No, la Camila, digo, la Heidi que vaya. Sí, se dice, mira. No, aquí te la va a hacer. Sí, dice, y eso fue hace poco. Sí. Que metí las patas hace poco, quizás. No, quizás todavía. Y hoy no puedes decir, como dijiste, que a veces tengo cinco meses de no hacer nada, porque hoy sí sabes vos que sí. Quizás, va, dice, como que nosotros vamos a saber. Ni modo.